amigos de YouTube, feliz día de San Valentín. Espero que lo estén disfrutando con todos aquellos seres especiales a los que ustedes quieren de alguna forma. Sus amigos, su familia, sus padres, sus novios, lo que sea. Estamos de vuelta a mi canal Lupita Dark Angel. Yo soy Lupita. Bueno, hoy Booktube está de fiesta porque queremos celebrar el amor y la amistad. En honor a eso, varios booktubers nos unimos y les hicimos este video especial en el que cada uno de nosotros va a recomendarles un libro de romance para que este febrero también sus lecturas estén llenas de amor y de amistad. Yo los invito a que vean las recomendaciones de mis amigos. Hola Lupita, hola a todos en el Librosfera, soy el Bicho del canal Bicho Libros. La verdad es que no soy mucho de leer libros de temática romántica, pero de entre todos los que he leído, el que más me ha gustado ha sido La dama de las camellias por Alejandro Dumas. Y el motivo por el cual me gusta este libro es porque siento que tiene la dosis exacta de romanticismo que me gusta. O sea, no llega a ser una novela demasiado melosa, pero también tiene ese toque dramático que necesito para que me guste. Es un libro que ha hecho mover muchas emociones de mi interior, incluso me ha hecho lagrimear, lo cual es una muy buena señal para que el libro me guste. Hola a todos, yo soy Elyse y vengo del canal El Librero de Elyse Hernández y en esta ocasión estoy colaborando con otros booktubers para hacerles una recomendación literaria para este Día del Amor y la Amistad. Y la verdad es que aunque yo no leo muchas novelas de este tipo así románticas o novelas rosas, pues me encontré con una que me gustó, que leí hace unos meses y es Canciones para Paula de Blue Jeans. Debo decir que esta novela me gustó muchísimo porque expresa de una manera muy real lo que es vivir el primer amor. El primer amor que te llega cuando tienes 15, 16 años, que es cuando de verdad te pega muy duro. Y lo que me gusta aquí es de que nuestra personaje principal, Paula, lleva una relación por algunos meses con Ángel, pero la llevan vía internet o vía Messenger. No sé si a ustedes les tocó, pero a mí sí me tocó todo eso. Entonces por eso me sentí tan apegada a esta historia, en el que bueno, el día que ellos planean conocerse ocurre un evento por el que él no llega y ella conoce a su vez a otro chico que se llama Alex, que es un escritor, y bueno, comienza como que este triángulo amoroso entre Paula, Alex y Ángel. Y bueno, se ven todas las dudas que ella tiene con respecto a uno, porque mantiene una relación con un chico pero sigue habiendo al otro y hay como que ciertos sentimientos, aunque ella planea poner distancia porque ya tiene a su novio. Entonces bueno, como les digo, se retrata toda la historia que hay entre ese primer amor que tenemos, las ilusiones, el dedicarte canciones, el salir con esa persona, el engañar a tus padres porque quieras ver a ese chico especial. Todo eso se ve aquí en este libro. La verdad es que toda la historia se centra simplemente en Paula, en Ángel y Alex. Simplemente se centra todo, toda la historia entre ellos tres, y es lo que me gustó mucho porque lo ves todo desde la perspectiva de estos tres personajes. Pero yo en lo personal me identifiqué mucho con Paula, entonces sí, se lo recomiendo mucho para este Día del Amor y la Amistad. Hola, yo soy Nayeli del canal Mew Readers y hoy les vengo a hablar de mi libro romántico favorito y a contarles un poquito por qué deberían leerlo. Y bueno, mi libro romántico favorito hasta ahora, sin duda alguna, es este. Los grandes hombres también hablan de amor. Es anónimo porque es una recopilación de cartas que los grandes hombres de la historia le escribieron a sus parejas. La persona que se encargó de recopilarlas es Úrsula Doyle. Este libro tiene una historia curiosa. De hecho, aquí mismo, si lo alcanzan a ver en el circuito rojo, está inspirado en la película Sex. Yo la vi por primera vez hace mucho tiempo y también ese pequeño detalle me llamó mucho la atención. En la película, Carrie, la protagonista, tiene un libro enorme que ella saca de la biblioteca, que es una recopilación de cartas de amor de grandes hombres de la historia hacia sus mujeres. Parece ser que después de la película muchas mujeres se decidieron a buscar este libro y tal libro no existía. Entonces Úrsula Doyle se dio a la tarea de recopilar esas cartas y publicarlas en este libro. ¿Qué más prueba de amor podemos querer que todas las cartas que los grandes hombres escribieron a sus mujeres, en las que les hablan de celos, de amor, de pasión? Es un libro único, es un libro bien especial, me encantaría que todos leyeran. Sobre todo a las personas que nos gustan mucho las cartas, conocer las cartas de grandes hombres como Shakespeare, Mozart, Victor Hugo, Napoleón, etc. Ver esa parte oculta de esos hombres que está aquí metida y que iba dirigida solamente a la mujer que se había ganado su corazón. por último viene mi recomendación. Yo les voy a hablar acerca de... Esperen, este no. En esta ocasión él se va a salvar. No, en realidad les voy a hablar de uno de mis libros favoritos y se viene la película y eso me tiene tremendamente muy emocionada. Y se trata de ¿Dónde termina el arco iris? De Cecelia Ahern, o su nombre en inglés, Love Rosie. Este libro me gusta mucho porque nos habla de un amor muy especial, el que existe entre los amigos. Nos relata la vida de Rosie y Alex, que son dos amigos que se conocieron desde la infancia, y cómo esa relación se va construyendo a través de los años. Ellos son unos amigos verdaderos que, a pesar de las distancias, los novios, los trabajos, los amigos, los problemas, siguen estando ahí para ti. ¿Qué ocurre con su relación a través de todos esos cambios? ¿Pero podrán algún día Rosie y Alex ser más que amigos? Y si es así, ¿se aventurarán ellos dos a arriesgar esa amistad apostando por el amor? Este libro me encanta, los personajes están muy bien desarrollados, tienen unas personalidades increíbles. La manera en la que está escrito es muy especial porque está escrito en forma de cartas, de mails, de correos, de recaditos de la escuela, y eso hace que la historia sea muy llevadera. Y creo que lo más importante es que te encariñes demasiado con los personajes porque los ves crecer y te enseña cómo es que su amistad se va fortaleciendo a través del tiempo. Bueno, yo les recomiendo mucho este. ¿Qué les puedo decir? Léanlo, créanme que no se van a arrepentir. Hay comedia, romance, amistad, celos, engaños y todo lo que se puedan imaginar está en esta novela. La dama de las camellias por Alejandro Dumas. Aquí está Canciones para Paula de Blue Jeans. Es el libro que yo les recomiendo por el día de San Valentín. Espero de verdad que se animen a leerlo. Está un poquito escaso ahorita en algunas librerías, al menos aquí en Guadalajara, pero ya están comenzando a llegar los ejemplares, entonces espero que de verdad lo encuentren y le den la oportunidad y se enamoren de esas cartas así como yo. Y bueno, gracias Lupita por invitarme a tu canal en esta colaboración para el día de San Valentín. Espero que la pasen muy bien. No olviden portarse mal y cuidarse bien. Bye. Así que espero que lo lean. Bueno, el video termina aquí conmigo. Yo sé que muchísimos libros más que podríamos recomendarles, pero en esta ocasión fueron estos. Esperamos que este pequeñito regalo que les hicimos les guste y que se animen a leer con nosotros y a comentarnos a ustedes qué les parecieron estos libros. En la cajita de la descripción les dejo tanto los correos de todos mis amigos que están aquí, como mis datos y mis redes sociales. Me da mucho gusto que hayan visto el video. Espero que su vida esté llena de amor y amistad, no solo hoy, sino todos los días del año, porque es gracias a personas como ustedes que este día es posible. Este es un día por y para ustedes. Así que muchísimas gracias. YouTube les desea lo mejor. Nos vemos, amigos. ¿Un video sobre libros de amor? Pues podría ser Orgullo y Prejuicio, Recuerdos Prestados de Stella Hare, Predestinados de Josephine Angelini, Oscuros de Lauren Kate, El Diario de una Pasión, A 3 metros sobre el cielo de Federico Moccia, Cuando te encuentres de Nicholas Sparks, Emma de Jane Austen, Si decido quedarme de Gayle Forman, A primera vista de Nicholas Sparks, Fue de ella, de Gayle Forman, Secretos de una noche de verano, de Elisa Claypas, Yo te amo, de Cecelia Ahern, Un grito de amor desde el centro del mundo, de Kiyoshi Kateyama, Pero a tu lado, de Amy Lab, Bajo la misma estrella, de John Green. Día de San Valentín.